reconocemos el esfuerzo y la labor. Los planes de desarrollo, tanto municipales como el departamental del Cesar, deberán incluir a las víctimas del conflicto armado para brindarles la atención que requieren los próximos 4 años. Así lo dijo el gobernador del Cesar, Francisco Valle Angarita, al instalar el primer Consejo Departamental de Justicia Transicional del Cesar. Lo que queremos es que se agilicen los procesos de atención y reparación de víctimas, que la unidad de restitución de tierra también agilice los procesos de entrega, de reincorporación, de retorno de toda esta población que ha sido víctima de la violencia. Ovalle Angarita presidió el consejo, acto que contó con la participación de los representantes del ejército, la policía, el bienestar familiar, la defensoría del pueblo, los alcaldes del Cesar y los voceros de las víctimas. Para que podamos brindarle y garantizarle a las víctimas todo el componente social, económico y especialmente todo el acompañamiento desde la institucionalidad para que puedan tener una vida digna, para que puedan ser productivos y poder garantizarle su normal ejercicio en la vida cotidiana. El defensor del pueblo del Cesar, Omar Contreras Ocarrás, dijo que las víctimas deben tener un papel trascendental en los planes de desarrollo municipales y departamental. Aseguró que la Defensoría estará del lado de las víctimas defendiendo sus intereses. Esto es una ventana amplia que se abre para las víctimas porque en todos los municipios del departamento va a haber incidencia y política pública clara en favor de las víctimas del conflicto. El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uía, también dijo que su plan de desarrollo incluye un importante componente para las víctimas, al punto que ya existe un funcionario encargado de una oficina para la atención de víctimas, posconflicto y paz. Hemos ya diseñado una estrategia articulada con la gobernación para que nosotros le ofrezcamos a las víctimas una debida atención y una articulación concreta con la Unidad Nacional de Víctimas. El primer Consejo Departamental de Justicia Transicional también escuchó las voces de las minorías étnicas y las víctimas. El cabildo gobernador Cancuamo, Jaime Arias, aseguró que ellos esperan todo el respaldo del Estado como víctimas del conflicto que han sido durante largos años. Yo estoy asistiendo, me parece muy importante este espacio del Comité de Justicia Transicional y ya le hemos planteado tanto a las administraciones municipales como departamentales donde hay población cancuama víctima del conflicto y al gobierno nacional la necesidad de avanzar este año en ese proceso. Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Delwil Jiménez, destacó la importancia de la realización del primer Consejo Territorial de Justicia Transicional, con la inclusión de todos los sectores de la sociedad y especialmente las víctimas. Es la muestra y el compromiso del Departamento del Cesar y de todos los estamentos o instituciones que hacen parte del Estado con las víctimas, con ocasión del conflicto armado que vive en Colombia. Desde la Unidad Regional de Restitución de Tierra se hizo una radiografía de la situación actual de los procesos de restitución en el Cesar y la Guajira. A la fecha hay 50 restituciones en el departamento del Cesar, más 16 restituciones más que ocurrieron en el municipio de San Alberto Cesar. El ejército y la policía se comprometieron a brindar el acompañamiento a las víctimas en los procesos de restitución y atención en todo el Cesar.